el Brujo. Muy buenas noches, Rafael. Buenas noches, buenas noches. Bueno, lógicamente, este asunto de las palabras de Montoro o el IVA cultural a usted le afectan directamente. Pero por empezar, por algún sitio, ¿qué le parecen las declaraciones del ministro Montoro? Bueno, me parecen un síntoma de una atmósfera psíquica que estamos respirando ya desde hace tiempo y que tiene mucho que ver también con la responsabilidad de los medios de comunicación y con la responsabilidad de los intelectuales, sobre todo los intelectuales como Vargas Llosa, de éxito. Cuando uno tiene éxito, ve las cosas de forma completamente diferente. Cuando ya el premio Nobel y vendes libros en todo el mundo, piensas de una manera. Y cuando estás empezando y escribes cuentos que los leen solamente en tu familia, piensas de otra. Entonces, digo que es un síntoma, porque hay un dato muy importante del que no se habla, y es el agravio comparativo con el fútbol. O sea, Vargas Llosa hace todo ese discurso en función de la, digamos, libertad de elección del consumidor, etc. Pero nadie dice que el fútbol paga el 10% de IVA. El 10% de IVA, cuando estamos acostumbrados a las declaraciones a veces groseras de exhibición de cifras astronómicas, de fichajes multimillonarios. Y sin embargo, esto sí que es... La cultura no es intocable, pero el fútbol sí es intocable. Estos intelectuales, ni Vargas Llosa, ni Fernando Savater, ni muchos otros, nunca les he oído hablar de esto. Pero es que además hay otra cosa muy importante, es que ya saben que si compra usted una revista pornográfica, paga el 4% de IVA. O sea, que si usted ve una obra de Lope de Vega, paga el 21%. Si va a ver al Madrid, paga el 10%, y si compra una revista pornográfica, el 4%. Y esto es un síntoma de la atmósfera psíquica donde no hay, pues, una valoración de la cultura, y parece que la cultura y todo este problema económico de la cultura es el problema económico de un colectivo, es el problema de los dineros de un colectivo. Y no, es el problema de la atmósfera que se respira en un país. Señor Álvarez, de todas formas, la cultura incide. Sí, sí. No, le quería preguntar, nos ha costado muchísimo también encontrar un actor, como es su caso, que quiera hablar abiertamente de este asunto. Cuando hemos querido hablar de la subida del IVA cultural o de las palabras del señor Montoro atacando directamente a la calidad del cine español, nos ha costado dar con creadores, me refiero, por supuesto, o con actores o actrices, como es su caso. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Por qué es tan difícil encontrar gente que públicamente, de su gremio, quiera hablar al respecto? No lo sé. Yo estoy encantado. No sé las razones o los miedos que pueda haber, los desconozco totalmente. O sea que... Yo estoy encantado de hablar. ¿Sí? Y creo que es una oportunidad que me dan y me gustaría aprovecharla y expresar todo esto que digo. Por ejemplo, nunca he oído estas cosas a las que me refería, de ese agravio comparativo. Pero es más, tenemos dos festivales importantes de teatro en España, porque aparte del cine existe el teatro. Siempre está el foco mediático, la polémica, etcétera, y el glamour del cine, pero existe el teatro. Y hay dos festivales importantes. El Festival de Mérida, relacionado con un monumento histórico que es el Teatro Romano de Mérida, antiquísimo, que es patrimonio, en fin. Y el Festival de Almagro, con el Corral de Comedias de Almagro. Bueno, pues desde que yo estoy actuando, que ya hace muchos años, desde la transición, no he visto nunca que ningún presidente del gobierno, ni mucho menos ningún miembro de la Casa Real, haya estado nunca en la inauguración de estos festivales. Y esto es otro síntoma del que hablaba, es síntoma de la atmósfera psíquica de un país. Si no se tiene una conciencia de cuál es la utilidad de la cultura, si se cree que la cultura es sencillamente una cosa que, bueno, que sirve para que alguien haga su película y el otro la elige y la ve y no la ve, pero es que hay algo más, que es esa atmósfera psíquica que se genera en un país donde hay una cultura y donde hay unas manifestaciones de cultura y donde hay teatro y la gente va al teatro. Yo dudo, por ejemplo, que estos ministros que están muy versados, sin duda, en sus conocimientos de derecho fiscal y contabilidad fiscal y tal, tengan esa sensibilidad o esa conciencia de la importancia del desarrollo de la sensibilidad estética de la gente. Estamos hablando de algo que tiene que ver con la calidad de la vida, como la calidad de la atmósfera, ¿no?
Y este es el fondo de la cuestión, no el de los dineros de un colectivo. Pero, no es si los dan a nosotros o sí, no les dan. Los dineros también, señor Álvarez, son importantes. Yo le quería a usted preguntar, esa subida del IVA cultural del 21%, ¿de qué manera le ha afectado? A usted, como actor de teatro. Muchísimo, muchísimo, pues nosotros tenemos que bajar las entradas debido a la caída del consumo. Si al bajar las entradas encima tenemos que subir el IVA, pues imagínense, lo que hacemos es bajar a las entradas y el IVA lo pagan los empresarios. Por lo tanto, incide muchísimo. Pero este es un problema económico mío y nuestro, de un colectivo. Y hay muchos colectivos con muchos problemas económicos. Yo quería poner el punto de mira en la reflexión sobre la necesidad de la cultura. Si la cultura es necesaria para una sociedad, hay que enfocar el asunto de otra manera. Uh-huh. Señor Álvarez, y hacerse esas preguntas. Sí, uh-huh. Sí. No se despida todavía, permanezca atento porque me gustaría también abrir este debate a la mesa. ¿Quién iba a opinar ahora? Alfonso Rojo. Bueno, varias cosas, bueno, muchas. Una, a mí me ha sorprendido el porcentaje del público aquí en estudio que está en favor de la subvención al cine. Yo no sé si la pregunta había que haberla planteado de otra manera. ¿Usted cree que de los impuestos que le cobran al panadero, al albañil, al milurista, al hijo suyo que trabaja en McDonald's y gana 800 euros, ese porcentaje que le cobran, hay que darle dinero para subvencionar el cine? Yo creo que la respuesta hubiera sido distinta. Y tengo enfrente a Marta, que está también, porque te puede terminar por confundir cultura y entretenimiento. Marta hace cultura. Digo, tú acabas de iniciar el programa citando que es autora de un libro, ¿sí?, que presentamos la pasada semana y que ha tenido éxito y que ha ido a la segunda edición. ¿Cuánta subvención has recibido tú para escribir tu libro? Yo ninguna, te lo juro. Bueno, pues ahí está el quid de la cuestión. Es decir, en un momento de escasez, o sea, en un momento de abundancia, hay que subvencionar, no el cine, claro que el cine, y el teatro en Almagro, y si no es el teatro en Almagro, la revista de variedades y todo lo que sea. El problema es, digo, en un momento de escasez en el que hay que tomar opciones que excluyen otras opciones, yo estoy de acuerdo con Pablo Iglesias. Habrá que quitar los coches oficiales, habrá que quitar la subvención a los sindicatos, habrá que quitar la subvención a muchos profesores, habrá que quitar muchas subvenciones, pero a lo mejor también le tiene que tocar al cine. Y cuando el ministro dijo que a lo mejor la calidad también tiene que ver, dijo una verdad como un templo. Yo no estoy de acuerdo con el ministro y me sangra impuestos. Un momento, Marta, antes de ir con Marta, me gustaría escuchar la opinión al respecto, lo que acaba de decir Alfonso del Brujo. Vamos a escucharle. Adelante, le escuchamos. Bueno, sigo oyendo lo mismo. Reducción de todo el debate a una cosa monetarista, mercantilista, si el panadero da dinero, si el dinero es para ti, o si tú recibiste o no recibiste. Pero no le he oído decir al señor Rojo que si hace falta dinero y recaudar tanto dinero, coño, ¿por qué no le ponen al fútbol el IVA al 21 como me lo ponen a mí? Y en un partido Madrid-Barça recaudarían más de lo que recaudan todo el año con toda la compañía. Pero Rafael, vamos a ver. Vamos a ver. Yo es que estoy plenamente de acuerdo con usted que a las revistas pornográficas paguen el 6% porque se les asimila con los periódicos y con la prensa diaria, me parece inocuo comparado con lo que se le cobra de IVA al cine, por ejemplo, o al teatro. Pero yo estoy de acuerdo con usted que le cobren también al fútbol. Ahora, la pregunta aquí que nos hacen no es si habría que cobrar al fútbol, porque probablemente todos diríamos que sí. Si habría que quitar coches oficiales, que todos diríamos que sí, sin ninguna duda. Que habría que cobrarle a mucha gente, sí. Sí, perdón, si es posible en estas circunstancias beneficiar al cine. Es una pregunta que siempre tiene trampa. Hombre, la pregunta que se nos hace siempre tiene trampa. Y yo lo que digo es que ya no es... Usted está de acuerdo con lo del fútbol como yo. No, con el fútbol, la porno, fíjese, la porno que yo no la veo nunca. Yo hace 30 años que no veo porno. Pero es que este es el síntoma de la política fiscal de un gobierno que al teatro le pone el 21 y al fútbol el 10. Es que esto ya es un síntoma ante el cual deberían los medios de comunicación escandalizar. Esto es vergonzoso. Vamos con Marta. Continúe. Yo, que como tú bien dices, no estoy subvencionada, sí creo pero que hay que establecer... Imaginar, ¿por qué no te subvencionaron? Pues no lo sé, pero no me subvencionaron. Hacías una obra cultural. No, estás pensando en la posteridad. Sí es cierto. Tú eres más parecida a Calderón que... Vamos a dejarle continuar. Claro. Pero que aún pensando que en época de recortes hay que recortar todo, creo que hay que establecer un sistema de ayudas para una empresa, para una industria que crea empleo, que crea marca país y que además ese discurso de que el cine español es muy malo se ha quedado un poco viejuno.
O sea, el cine español en los últimos 10 años ha mejorado mucho y para bien. No es cierto que las películas se paguen con subvenciones, porque las televisiones, sobre todo las televisiones privadas, han hecho una grandísima inversión para hacer... El caso es que han hecho esas inversiones. El problema del cine español y de las subvenciones del cine español es que se siguen regulando por la llamada Ley Miró, que es una ley que tiene más de 25 años. Y por la Ley Miró recibe más ayudas Torrente, que es un taquillazo, que Blancanieves, que ha hecho una taquilla mucho más modesta. Torrente no tiene ayudas. Ese es el problema. Perdona, las ayudas... Torrente no tiene ayudas. Vamos a cero ver. Cero ayudas. No lo pide. Es decir, no, Paco, Santiago Segura no todas, quiere ayudas. Todas las películas españolas reciben un porcentaje de la taquilla que hacen cuando se emiten. O sea, eso, Torrente, el otro y el de la moto. Y a lo mejor eso se tiene que empezar a cambiar. Otro lado. Es que en este momento están recibiendo... sus ingresos son mayores por subvenciones que por taquilla. Esto en ninguna empresa se mantiene. Es decir, cualquier empresa tiene que salir a flote y estar en el mercado por el valor de su empresa. Eso era cuando antes, Paloma, no, ni antes ni después, Marta. Cuando el ciudadano... El ciudadano es el que decide... El ciudadano prohibimos quiere decir la ópera. Si quiere gastar su dinero en una cosa, bueno, ya. No, no, a ver, por prohibimos la ópera. No, pero, vamos a prohibir no, la ópera, no, las orquestas, no, no, la música clásica. Antonio, vamos, es que prohibamos no la ópera. Pero, no, porque no, como pero, no tienes espera, público, Antonio, vamos a dejar de acabar a Paloma. No de acuerdo, no hagamos nada. Ruido. No hemos entendido. No vamos a prohibir nada, no como, hemos entendido como nada. Tu Antonio, gobierno, pero vamos a hacer que cada uno pague no lo que quiere. El que quiera la ópera, que se pague la ópera, y el que quiera el cine, que se pague el cine. Porque tengo que financiarme yo al señor Botín que vaya a la ópera. Si no le gusta la ópera. A la vez no. Estamos hablando a la vez, hay mucho ruido. Paloma, acaba. Que cada uno se pague. Sí, lo sé. Esperar que acabe. ¿Por qué tengo yo que financiar al señor Botín? Si es que le gusta la ópera, que vaya a la ópera. Pero por favor, si hay gente que no se puede pagar una entrada de ópera. Paloma, hay gente que no se puede pagar. Bueno, pues porque a lo mejor la ópera... Hay gente que no se puede pagar una entrada de ópera. Pues a lo mejor la ópera tiene que pensar en redefinir su industria. ¿Me dejas que te convenza? No me vas a convencer. Uy, que no. A ver, dame 30 segundos. Del mismo modo... Dame 30 segundos. Espera, dáselos tú a ella primero. Del mismo modo tendríamos que financiar a los fontaneros, a los arquitectos, a los médicos, a los abogados. Los demás también tenemos derecho a que financien nuestras empresas, nuestras industrias. Ah, ¿no? Es que son de mejor categoría los actores. No has entendido nada. Por eso hay que financiarles a ellos y a los demás. No. Es que no son cultura. Vamos a permitir ahora Antonio un momento y después nos vamos a ir con Rafael Álvarez. ¿Financiamos los bares? Venga, es Antonio. Un entretenimiento también. Le dejamos a Antonio. A ver, Paloma. Breve, Antonio, por favor. No, no, 30 no hablo. No, te pido... En 5 minutos yo voy a hablar breve. Pero te pido... Cedo la palabra a... No. Yo, no cedas tú, que ya estoy yo para ceder. Pues cede. Dale tú, venga. No. Pero tú has dicho que le convencías en 30 segundos. Lo que te pido es brevedad, no 30 segundos. No, yo en 30 segundos... No, yo como antes no puedo hablar. Porque se están diciendo aquí una serie de cosas que no son verdad. Muy graves. Porque yo he citado a Pericles y ya 2.500 años sin haber entendido nada de nada de nada. Si tú siembras... habla. Si tú siembras... A ver. Por favor. Si tú siembras una semilla y si la riegas, sale una buena planta a largo plazo o un gran árbol que da muchos frutos, a corto plazo el empresario, el fontanero que tú citas, los profesores universitarios, podemos estar mirando a corto plazo, acabar una carrera en 5 años, pero a largo plazo la cultura genera grandes externalidades para la nación. Entonces, los franceses, que lo han entendido desde Pericles, pero hombre, que yo no te he interrumpido. Bueno, los franceses. Bueno, a ver, un momento, por favor, vamos a los franceses que lo han entendido muy bien, que lo han entendido muy bien. Ahora. Los franceses que lo han entendido muy bien riegan esa semilla. De tal manera que en París la cultura representa el 15% del PIB. De tal manera que en Londres la cultura representa el 15% del PIB. En Ámsterdam, que es una ciudad relativamente pequeña comparada con Madrid, representa un 12% del PIB. Y en Madrid, donde el apoyo a la cultura significa cierre de teatros, suspensión del festival de jazz, cierre de cines por razones también industriales y de comercio. Déjame terminar. Estoy terminando. Representa solo un 5% del PIB. Por ese mismo motivo, hace 2.500 años, Pericles, sabedor de que sumando y regando la cultura externalizaba y generaba cultura entre la gente, porque había gente, y hay gente que no puede ir a la ópera, gente popular, gente con salarios bajos, trabajadores que no pueden ir, que había que subvencionar, porque enriquece, termino, porque enriquece. A ver, está Antonio terminando. Por favor, Paloma. Juan, espera un poquito tu turno porque hay mucho ruido y la gente no se entiende. Es así de sencillo. Paloma, vamos acabando, Antonio. Porque a largo plazo, lo que no ve el empresario a corto plazo, a largo plazo...
a largo plazo enriqueces la nación, enriqueces el país. Y Montoro es, desde el punto, por todos, ¿no? Montoro desde el punto de vista cinematográfico, miope. Vale. Porque ni Montoro ni tú habéis leído a Pericles ni habéis entendido. Álvarez el Brujo empezó en la Real Escuela de Arte Dramático, es titulado en la Real Escuela de Arte Dramático, que es pública y ha acabado siendo Premio Bellas Artes. Bueno, de este ahora país. Me gustaría centrarme, por favor. Ya, Antonio, ya, suficiente. Ahora vamos, Juan, déjame despedir y hacerle un par de últimas preguntas, por favor, a Rafael Álvarez. Rafael, veo que cuando menos le ha llamado la atención el encendido debate que al final la cultura sigue generando. Luego, la cultura efectivamente parece que interés sí que despierta. Naturalmente. Yo pienso que la cultura es una necesidad del Estado porque pienso que el desarrollo de la sensibilidad estética de la gente es tan importante como el aire que se respira cada día. Y la promoción de los valores del espíritu y la crisis que estamos padeciendo es una crisis de falta de visión, una crisis muy materialista, muy de considerar los problemas desconectados unos de otros, de no ver un sistema de conexiones en las cosas. Y me gustaría terminar, si es el momento de terminar, con una frase de San Francisco de Asís, cuya obra de Darío fue hecho mucho tiempo, ¿no? Que decía, solo la belleza puede transformar el corazón del hombre de forma natural inclinado a la tiniebla. Muy bien. Rafael, y la cultura, sí. La cultura, sí, sí. Adelante. Yo oía a esta señora, la señora esta que hablaba antes, Paloma Zorrilla, ¿no? Sí. Que el que quiera que vaya al teatro y el que no quiera que no se lo pague. Pero a lo mejor si alguien va al teatro o a la ópera y hay mucha gente que no puede ir, al que va a la ópera cuando sale le van a robar la cartera. Mira. Entonces es mejor prevenir que curar. Y una sociedad que se estime y se respete a sí misma, como dijo García Lorca, debe cuidar su cultura como el aire que respiramos.